sorpresa. No, te vine a traer una carta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esta? Ah, sí. Bueno. No. Léela cuando yo me voy, vos estás tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque déjame prefiero... leerla a mí. No, sí, la vas a leer vos, pero cuando yo ahora me voy... Pero léemela vos, porque si no tiene dibujito, yo a primera vista, no sé, porque no tengo el ¿cómo se dice? Como el ejercicio. El ejercicio de la lectura. El ejercicio de No, me hace reír, Tucho. ¿Y es bueno eso, malo? Es bueno. Vos hacía mucho que no me reía, sí. ¿Y? Eso te lo pongo en la carta, ¿sí? Que me haces reír. ¿Qué más me pones? ¿Algún bretelito, algún mechoncito, no. elástico? No. ¿Algún recuerdo? Tucho, te estoy hablando en serio. Es serio lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Te pongo otra cosa. Otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Renunciamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se armó un lío con tu esposo? No, se dio cuenta de nada. ¿Y entonces? Ay, yo quería que leas la carta, ¿viste? No. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es que no sé, Tucho, ¿viste? No quiero rifar así. 9 años de matrimonio, ¿viste? Me parece una locura todo esto. ¿Qué rifar? ¿De qué estás hablando? ¿De una locura? Es lo que... Sí, una locura. Lo que nos está pasando, una linda locura. Es lindo lo que nos pasa. Sí, es lindo. Y a mí me pasan muchas cosas con vos. Pero, no, es imposible, Tucho. Es imposible porque yo no quiero sufrir. Mira, yo estoy sufriendo, ¿viste? No quiero verte sufrir a vos tampoco, ¿viste? Sí, yo la paso bomba. Yo no sé. Sufro por los dos. Yo corro con los gastos. Déjame sufrir a mí por vos. Poné toda la... No. Yo tiro la carreta, yo tiro todo. Mira que yo la paso bárbara, ¿sí? No, está bien. Nada. ¿Pero qué? Dice, estás mala la carta, entonces. Hasta acá llegamos, ¿viste? No. ¿Cómo hasta acá llegamos? Sí, hasta acá llegamos, Tucho. Pero si no hicimos ni 2 metros. Ya. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque es así, Tucho. Pero, Marina, hasta acá llega cortita la carrera. Bueno, por favor, usted se estará preguntando seguramente por qué necesitamos acá en un bar. ¿Me dejás hablar a mí? Bueno, cómo no. Gracias, mamá. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, le quiero agradecer que haya tenido la amabilidad de venir a encontrarse con nosotros. Bueno, la cosa es así. Resulta que hay un hermano de mi madre, o sea, un tío mío, ¿no? Yo soy su hija, ella es mi madre, su hermano vendría a ser mi tío, que está muy, muy grave, ¿no? Se está muriendo, se va a morir. Pero él no lo sabe. Entonces, mi madre y yo pensamos en la posibilidad de hablar con usted, a ver si usted puede, ¿cómo decir? Truchar unos análisis. Es una palabra muy dura, truchar. Bueno, mamá, bueno, no, usted me entiende lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que mi hermano se le dio por cambiar el testamento. Pero, en definitiva, esto ya es demasiado. La verdad que lo lamento mucho, pero... No sé por qué Ana Clara les pasó mi teléfono. Pero están muy equivocadas y yo no me presto a este tipo de cosas. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pero... Oh, bueno, mira. Qué pena, Roxana. Qué pena. Estaba a punto de confesar. ¿A punto de confesar qué, mamá? Por favor. No nos hubiera servido. Qué gracia tenía que nos diera esa cosa trucha para que mi hermano no sufriera más. Ese no es un acto malvado como el de esta mujer. Esto es un acto, casi diría que humanitario. Que solidario. Lo único que yo quiero probar es que esta mujer es una criminal. Bueno, pero lo único que probaste, viste, fueron las masitas que te comiste. Las tuyas, las mías, las de la mujer, las de todo el mundo. Ahí te equivocas. ¿Qué? Ahí te equivocas. Yo observé algo que seguramente vos dejaste pasar. ¿Qué cosa? La cartera. ¿Qué tiene la cartera? Tenía una cartera nueva y cara. ¿Y? Esta cartera la compró con la plata que le dio Ana Clara para truchar los análisis del pobre Panigassi. Oh, eso es lógica pura, ¿no? Pero esa es pavada pura, mamá, pavada. Te hace mal comer tanto. Mira, yo tengo la culpa. Es la última vez que yo... Te permito que intervengas en mis asuntos. La última. Es la última vez que yo te acompaño. Mira sí, sí. Ojalá cumplas tu promesa. No. Aunque me lo pidas de rodillas. No, ni te lo pienso. Yo te estoy viendo dentro de muy poquito de rodillas para que te vea. Pero nunca más. No comas más. ¡Nunca más! ¿Pero por qué no le dijiste que sí, hijo? No tenía nada que ver, mamá. ¿Pero cómo no va a tener nada que ver? Justamente ahora es la oportunidad para que ellos te conozcan, para acercarte a esta familia que va a ser tu familia, hijito. ¿Eh? Ellos te van a querer mucho si vos te acercás. Él te invita. Y bueno, además, Héctor cocina muy bien. A vos te gusta la comida. ¿Sí? Va. Sí, chiquito. Iba a estar como un tarado. ¿Cómo como un tarado? Porque si vos no sos ningún tarado, vos sos un tipo entrador. En cualquier lugar que vos caes, caes bien. Bueno, está bien, mamá, pero me da vergüenza, ¿no? Vergüenza es robar. Eso es vergüenza. Y eso es lo que estamos haciendo al final. ¿Qué? Le estamos robando el apellido a un tipo para poder laburar en la tele.
Y encima no, ni siquiera lo conoce, mamá, es de la época del sifón. ¿Qué es la época del sifón? Panigasi estaba debajo de la T en el disco de alta tensión. Pero no, él mismo me dijo que no tiene contacto. ¿Pero qué no tiene contactos? Tiene muchísimas relaciones. Muchísimas relaciones, te lo digo yo. Bueno, está bien. No, lo que vos digas, mamá, pero yo no voy a ir a comer a esa casa. ¿Vos vas a ir? No, mamá. ¿Por qué no vas a ir? Quiero ensayar lo de Titanic. Me tengo... Muy bien. Allá está el mar, abrí los brazos. Allá está el mar, abrí los brazos. El agua, el viento, vamos. I am the king of the world. No, te hagas el tarado. Arriba, hijo. Arriba. I am the king of the world. ¿Viste que te salió perfecto? Ahora vas a ir a lo de Panigasi. Sí, hijito, vas a ir a lo de Panigasi. Te vas a acercar a ellos. Te vas a dejar querer. Vas a hacer simpatía, a reírte, a reír, hijo. Ay, mira esa sonrisa maravillosa. Alvarito, comete una media luna. Comela vos. ¡Sandra! Hey, Alvarito, Sandra tiene que trabajar ahora. Mentira. Voy con vos. No, espera un poquito. De este lado no se puede pasar. Si pasa todo el mundo. Bueno, pasa contra mi voluntad. Bueno, quiero pasar contra tu voluntad. ¡Déjalo! ¡Vení, mi amor! ¡Vení conmigo! ¡Alvarito! ¡Déjalo! Es un chico que está con problemas. Sí, sí. Hola. Hola, Benito. ¿Qué haces, Bambi? Sí, escúchame, dame con Papillón, decirle que llamo de la producción de Mirta Legrand. Oye, una cosa, para un poquito, para, Bambi, ¿qué te andas proponiendo? A mí no me gusta nada esto, te lo aclaro, ¿eh? Ah, no seas buchón, che. Mirá que si no, no paro más en tu boliche, ¿eh? Bueno, para un poquito que yo te lo llamo. Y oíme, con respecto a eso de cambiar de boliche, mira, por lo que vos consumís, ¿eh? Dale. Che, hazme un ruidito de televisión, algo. ¿Cómo es? No sé, no hagas nada. ¿Hola? Hola, señor Jorge Martínez Olmo. Mire, hablo de la producción de Mirta Legrand. Nosotros queremos invitarlo porque la señora chica ha leído el libro y dice que le parece muy lindo y muy bonito y lo queremos leer en vivo. Disculpe que lo hayamos llamado ahora, ¿sabe? Pero parece que falló de guión secada y bueno, se nos pinchó y por eso lo llamamos a usted, ¿sabe? Sí, cómo no, voy a ir con mucho gusto, con mucho gusto. Escúcheme, le voy a decir que venga a las 12:30 más o menos, 12:35 y que sea puntual, ¿sabe? Voy a ser puntual, señor, ¿eh? Ah, y escúcheme, una recomendación, no lleve ropa clara. Porque lo que pasa es que vamos a comer fideos, ¿sabes? Así no se mancha. ¿Cómo no? Dígame una curiosidad, ¿de postre qué servirían? Y de postre, fresco y batata y unos zapallos en almíbar. Ah, discúlpeme que me están llamando de la producción. Sí, ahí voy, chiqui, ahí voy. Sí, bueno, lo esperamos, ¿eh? Sí, cómo no. Atienda, señor. Por favor, mándele mis saludos a la señora chiquita, ¿eh? Adiós. Bueno, serán dados, gracias, ¿eh? ¿Y? ¿Se comió? A ver. ¡Que lo cumplas, Alvarito! ¡Que lo cumpla feliz! Sandra y Sandra. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Te gusta jugar de cumpleaños, eh? Bueno, ¿qué querías darles? Contame. Quiero dibujarte. ¿Cómo dibujar? ¿La cara me quieres dibujar? No, la cara no. Toda. Bueno, me encantaría, pero no puedo, mi amor. No puedo porque yo me tengo que ir, tengo que tocar. Bueno, dame una foto. Y yo la copio. Bueno, te doy una foto. Bueno. Vos arruinaste todo el plan. Vos. Bueno, todo el plan. Tampoco era un plan tan brillante, ¿no? Ah, pero se te ocurrió a vos o te olvidás. Me ocurrió a mí, pero yo nunca pensé que vos ibas a estar así, tan blanda, tan dubitativa, no, claro. Tenía que ejercer más presión, ¿te das cuenta? ¿Qué le iba a hacer? ¿Le iba a torturar a la mujer? A torturar, tampoco es porque ir tan lejos, ¿no? Y hablando de tortura, mira, que eso que me haces acordar. Yo te debo una confesión, Roxana. Bueno. Cuando vos dijiste que te venía con Panigasi a vivir acá, sí. Todo lo que temblé. Porque pensé que te iba a ser una tortura verdadera. ¿Y sabes que no? ¿No? No. Bueno. Hasta el momento, digamos que te importa un caballero. Como lo que es. Como lo que es. Como lo que bueno, es, este... Me alegro, mamá. Bueno. Escúchame. No, hay que decir otra cosa, además. ¿Qué? Que con un hombre en la casa yo me siento como mejor, como más segura. ¿Te das cuenta? Y aparte con la perrita está perfecto. Bueno, me alegro. ¿A quién vas a engañar vos con ese palo y con esas comas? A nadie, Matilde. Pero ¿sabe qué? Si tiene un perro, sáquelo a pasear o no sé. Porque yo no estoy para levantar la cosita de nadie. Y menos de un animal, ¿vio? Claro, como la señorita trabaja en televisión. No es eso, Matilde. No es eso. Propongo un día. Diario, por lo menos, no le cuesta nada. Ay, Dios mío. Shh.
Me podía haber avisado. Mirá si piso eso yo. Shh, silencio, silencio, que Panigasi está durmiendo. Silencio, que el hombre de la casa está descansando. ¿Por qué decís así? Qué mala onda. Pero recién estaba todo bien y ahora... Todo bien con Panigasi. No es por él que te lo digo. Te lo digo por esta criatura que me pone fuera de mí. Se ensaña con mi perrita. No sé por qué. Bueno, por esto me ensaña. Por esto. Sacate de acá. ¿Querés tirarlo de una vez por todas? ¿Querés? Qué cosa, Dios mío. Bueno, ya que estamos, ¿dónde está la autora de ese pequeño percance, digamos? No sé. Sí, ya sé que no sé, pero ¿dónde está? No sé. ¿Ah, que no sabéis? No sé. ¿Que no sabéis? ¿Dónde está mi perrita? Mamá. ¿Dónde está? Mamá. ¿No está? Tranquilízate, mamá. Acá tampoco está. Ya la mato. Se me perdió mi perrita. Miren el rato. Y es por culpa de esta criatura, yo la mato. No sé si la despido, la mato. Ahora son cosas. Mira, no grites, vení. ¿Qué pasa? Mirá. Ahí la tenés. Gasolero.